Y también aquí llamamos a la mesera mediante el kiosco, pero no vino por el kiosco, sino tuvimos que hablarle para que viniera. Estamos llegando a Retrovin, un lugar que nos recomendaron. I'm sorry. No problem, good. Este lugar nos lo recomendaron, un local. Vamos a ver si es cierto que están muy buenas. ¿Qué es? El Retrovin, es un ambiente muy, muy tejano. Este es el restaurante, vamos a hacer un tourcito rápido por el restaurante. La decoración. Ya Tamariz nos va a platicar de qué se trata. Pues bueno, ya estamos aquí. Yo quería hacerles un tour, pero no se pudo grabar. Entonces nada más dígales adiós. No dijo nada. Estamos en Red Robin, aquí en Fort Worth, Dallas, Texas. Venimos a comer, nos recomendaron estas hamburguesas que están muy ricas y que no es como carne congelada, sino aquí la arman la hamburguesa. Y bueno, la verdad que el menú se ve muy bien, hay muchas hamburguesas y se ven bien ricas, pues deliciosas. Hay de varios precios, las especiales son de $15 más o menos. Y hay otras más sencillas de $9, $10, $11. Sí, hay para diferentes. Y por bolsillos. Ejemplo, algo peculiar aquí, vimos el aparatito. Pues aquí lo que nos encontramos es que hay estos kioscos. Y bueno, viene el menú de bebida, de comida. Aquí puedes ir viendo, pero todavía como que no funcionan completamente. Te viene la mesera a tomarte la orden y también aquí llamamos a la mesera mediante el kiosco, pero no vino por el kiosco, sino tuvimos que hablarle para que viniera. También aquí para las bebidas y viene tu carrito de compras. Vemos que esto está más bien como demo y ahorita lo único que está funcionando pues es el menú para que veas qué hay. Vienen las bebidas, las hay malteadas, son bastante ricas también. Están los postres, vean. Y también aquí hay juegos, opciones de juegos, te cobran $2, $1.99, pero bueno, por jugar. Viene la parte de rewards, que te dan una hamburguesa gratis en el cumpleaños, y la cuenta. Ay, aquí está, no le vamos a picar ahorita porque todavía no nos vamos, al ratito lo probamos. Pero bueno, este es el futuro. También en Estados Unidos ya hay de estas máquinas, porque las hemos enseñado de las que hemos visto en Japón. Pero bueno, también aquí ya empieza a haber de estas máquinas. En Japón ya están funcionando. Ya llamas a la mesera por aquí y llega como en 3 segundos a tu mesa. Y ya puedes hacer todo por las maquinitas. Aquí, este es el primer restaurante que vemos con este tipo de máquinas, pero no está funcionando al 100%. Pero bueno, síganos, ahorita nos van a traer las hamburguesas. Ahorita grabamos las hamburguesas, a ver qué parece. Y vean, aquí los refrescos son de este tamaño. Aquí no hay tamaño chiquito. Ya llegaron nuestras hamburguesas. Y vean, las papas están bien chiquitas. Por ese tamaño, y aquí puedes pedir refil de papas. Ahorita vamos a ver si nos lo cumplen. Esta es como la jalapeño burger, ¿no?
cambiar. Tiene un chilote arriba, se ve bastante rica. La de Mao se ve todavía mejor porque trae cocina. Se ve bastante, bastante, bastante buena. Ok, pues vamos a darle y ahorita les damos nuestro veredicto final. Y luego, veredicto final, están muy ricas y la carne tiene mucho sabor. Las papas apenas me las voy a acabar, estoy tomando el refil. Y el chile sí pica, pensé que no picaba. Sí, ricas. Le picó. El refresco también tiene refil. A mí no me gustó nada, por eso me tuve que deshacer de ella porque no me gustó. Sí, el tip, bueno, una característica de aquí es que las papas tienen refil. Sí nos ofrecieron, ya no lo pedimos, pero sí pueden pedir todas las papas que quieran. Y están ricas las papas, pero no están de buen tamaño, no son exageradas, pero están de buen tamaño. Y algo que hace rato decía Maris, pero que yo no me había dado cuenta, que tiene aquí el slot para pagar. Ya nos trajeron la cuenta, podemos pagarla por aquí. Si queremos pagarla, pasamos la tarjeta y aquí mismo se paga. O si es en efectivo, aquí ya nos trajeron el ticket y ya. Y si pagas por aquí, aquí abajo te sale el voucher. Entonces está interesante las maquinitas estas. Entonces, ¿cuántos pulgares le damos a...? 2 pulgares. Con eso nos despedimos. Adiós.